Ilícito de Margarita Belén se produce en diciembre de 1976. Bueno, nosotros tomamos como verídica la información que se había producido de que un grupo de presos que eran trasladados a Formosa, presos políticos, trataron de ser rescatados por compañeros de militancia. Emma Pelusa Cabral, oriunda de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, militaba en Montoneros. Emma fue acusada por la versión militar de integrar un grupo armado que asaltó el convoy para liberar a sus compañeros. Ella le mandó la nena con una mujer y en la carta le decía: tenémela por una semana, que yo vengo porque ahora voy a buscarlo a Reinal, que nos desencontramos. Estábamos dos por celda, es decir, era una población alta. No puedo decir la cantidad, pero arriba, cerca de los 1000 presos tendríamos que haber estado, digamos. Sabíamos que iba a llegar a la U7, o sea que estábamos preparados para ese acontecimiento, lo que fue el 13 de diciembre del 76, lo que no sabíamos ni a quiénes ni cuánto iban a sacar.